Estamos con Marcelo Ceja, el jefe del área de empleo del gobierno municipal de la ciudad de Palpalá, hoy con una importante jornada acá en el barrio Antártida Argentina. ¿De qué se trata? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos haciendo una jornada acá en el sur de Antártida, pero estamos conteniendo, o la reunión está dirigida, digamos, a la zona periurbana de Los Alisos. O sea, acá convocamos a todos los, todas las personas que viven en este sector, justamente para mostrar todos los beneficios que tiene dentro del Instituto Municipal de Desarrollo, dentro del área de empleo, tal como la oficina de empleo y el área de gestión empresarial. Poder potenciar, digamos, lo que ellos vienen haciendo, mostrándoles las distintas herramientas que tiene el municipio como para poder contenerlos, ver los distintos programas en los cuales se encuentran hoy por hoy viendo de hacer cursos y recibir subsidios, y también la línea de crédito para, bueno, justamente para el mismo fin, ¿no? O sea, ver cómo podemos potenciar que salgan de lo que es el autoconsumo a poder hacer un poquito más y empezar a poder comercializar sus productos. Y esto va a generar una repercusión, digamos, en su situación económica mensual. ¿Cómo se está manejando en cuanto a subsidio a nivel provincial o nacional? Bien, la verdad que este año estamos ya alrededor simbólico, todavía estamos en proceso, pero vamos a estar llegando a los 2 millones de pesos en subsidio hasta el día de la fecha. ¿Por qué? Porque hace 2 semanas largamos a nivel provincial y Palpalá fue sede, o sea, inaugural de este programa que se llama Formalizar, que vino gente de Nación, gente de provincia, y nosotros cumplimos, digamos, con 60 beneficiarios de este programa, en los cuales cada uno va a cobrar 20.700 pesos. Así como eso, tenemos otro programa que estamos largando ahora a fin de mes, de otros 11 beneficiarios que también van a cobrar 42 mil pesos cada uno. Y ayer también estuvimos entregando a 6 emprendedores que hicieron un curso de emprendedorismo a través de Economía Popular, que también van sumando una acotación más. La reunión esta que estamos realizando acá también es para poder brindar información sobre los relevamientos que estamos haciendo en la zona periurbana. Esto es de acuerdo a la resolución que lo hizo en su momento Pablo Palomares, el doctor Pablo Palomares. Nosotros estamos saliendo haciendo relevamiento, y acá lo que queremos hacer es poder aclarar todas las dudas o inquietudes que tienen los residentes de la zona y explicarles cuál es el fin y el motivo de este relevamiento, ¿no?